Hola, mucho gusto. En este video revisaremos lo que son las aplicaciones de documentos, hojas de cálculo y presentaciones que mantiene la suite Google para así poder crear archivos, poder eh, compartirlos, eh, generar restricciones de acceso, editarlo en línea, generar comentarios o sugerencias dentro de ese archivo y descargarlo en versiones compatibles con las aplicaciones de Office. Bien. En este caso, nosotros haremos ingreso a estas aplicaciones a través del de sitio web de, de la OMS, ¿cierto? Donde nos da el, el acceso a Webmail, que es donde nosotros podemos ingresar nuestro correo Gmail y desde ahí encontrar estas aplicaciones que les estoy comentando. Así que ingresamos entonces a 11.cl y desde acá nos vamos a la opción de Webmail que es la que estoy marcando en este momento. Damos un clic. Y acá nos, nos pedirá entonces lo que sería nuestro correo institucional. Lo ingresamos. Damos en siguiente. Damos nuestra contraseña. Damos en siguiente. Y ahí ya entonces estaremos ingresando a nuestro correo institucional. Desde aquí... Nosotros podemos irnos al espacio superior derecho de esta página, donde encontraremos esta, este icono que estoy ahora marcando, ¿cierto? con mi mouse, donde dice Aplicaciones de Google, ¿cierto? Si yo mantengo mi digamos mi mouse en ese espacio. Desde eso nosotros podemos dar un clic y encontraremos el acceso directo a las aplicaciones que les he mencionado. Documentos hojas de cálculo y presentaciones. ¿Bien? Dentro de estas aplicaciones, lo que sería la opción de compartir, eh, la opción de restricciones, son bastante similares entre, entre ellas. ¿Bien? De todas maneras, luego revisaremos. Y para esto, primero daremos clic en el espacio de documentos. ¿Bien? Cuando nosotros damos clic en una de estas eh, opciones... Nos aparece una interfaz en la cual nosotros podemos generar un nuevo documento y generar un nuevo documento a partir de plantillas como las que se muestran en este espacio o un documento totalmente en blanco. Bien, que es el más utilizado. Ahora, en la parte inferior de, de esta interfaz tenemos el espacio de documentos recientes y desde acá nosotros podemos revisar documentos que nosotros hemos editado anteriormente. Bien, y que se encuentran alojados dentro de nuestro Google Drive, porque cualquier elemento que nosotros creemos, ya sean documentos en esta aplicación, en hojas de cálculo o en presentaciones, se va a quedar guardado en nuestro Google Drive. Bien, y también podemos seleccionar desde aquí los documentos en los cuales yo no soy el propietario. ¿Ya? Para eso doy un clic acá en Soy el propietario. Y me aparece entonces la opción de marcar la que diga no soy el propietario o cualquiera es el propietario. Bien, para esto revisar documentos que se han trabajado de manera colaborativa. Bien, y es un acceso directo a esos archivos que se mantienen dentro eh, del Google Drive. Bien, que es nuestro espacio para organizar estos elementos. Ahora, en este caso, nosotros nos iremos entonces a crear un documento desde cero con, este, con esta opción de en blanco. Damos un clic y ya estaremos entonces en la interfaz de documentos y que eh, digamos es muy similar a lo que sería eh, la interfaz de, de Word, ¿cierto? Donde nosotros tenemos acá eh, un, un set, ¿cierto? De, de, de herramientas, de, de elementos con los cuales nosotros podemos editar nuestro, nuestros textos, ¿cierto? Como el tamaño de, de letra. El tipo de fuente, ¿cierto? Ingresarlas en negrita, en cursiva o subrayar. Bien. Y así, digamos, varios elementos que son muy parecidos a lo que sería el, la interfaz de, de, de la aplicación de Word. Bien. Ahora, en este caso, revisaremos lo que sería el compartir y también cambiar el título de este, de este documento. Bien. Para ello, tenemos que situarnos en este espacio. Superior, ¿cierto? De la izquierda, que dice documento sin título. Y ahí nosotros, si damos un clic, podremos cambiar el nombre de este documento. Voy a dar un clic y voy a poner título de ejemplo. Bien, si yo doy un enter, eso se va a guardar, como acaba de pasar. Y como les dije... Todos los documentos que nosotros creemos en este espacio se van a estar guardando directamente en nuestro Google Drive. Y en nuestro Google Drive la idea es que mantengamos un espacio organizado a partir de carpetas y que este archivo quede entonces alojado en algún espacio que nosotros sepamos después dónde, dónde encontrarlo dentro de nuestro Google Drive. Nosotros podemos dejar este archivo entonces eh, alojado en alguna carpeta específica en nuestro Google Drive. A partir de esta opción que está acá al lado, que dice mover, ¿bien? Que aparece una, una carpetita, ¿cierto? Con una flecha. Si nosotros damos un clic, nos va a entonces permitir ingresar al, al espacio de Google Drive, donde encontraremos carpetas que ustedes mantienen creadas acá y poder dejarla, poder moverla a este espacio. Si nosotros no hacemos ninguna, ni, ninguna opción con esto, el archivo va a quedar, digamos, alojado en lo que sería el Google Drive, pero en el espacio general. ¿Bien? Tal cual como aparecen estos otros archivos acá. Entonces, claro, la, la idea es evitar que se nos pierda este archivo dentro de todos los elementos que podemos tener en el Google Drive de manera desordenada y poder crear una carpeta específica para el uso de este documento. ¿Bien? Ahora desde acá también podemos crear una carpeta directamente para dejarlo guardado como está acá la opción de nueva carpeta si yo doy un clic ahí se está generando una carpeta nueva donde yo puedo cambiar el título y dejar una carpeta por ejemplo para este documento bien entonces yo voy a guardar esta carpeta dando un clic en este, en este ticket. Yo lo aprieto, le doy un clic y se generó entonces la carpeta. Bien, de hecho ahí está el nombre que se, se ve un poco ahí cortado. Pero si yo mantengo el mouse me aparece todo el nombre de esta carpeta. Bien, y acá nosotros para confirmar este, que este documento lo queremos mover, tendríamos que... Entonces apretar en este botón que dice mover aquí. De esa manera nosotros podremos encontrar después este archivo en esta carpeta ingresando en el Google Drive. Bien, así que vamos a dar un clic en mover aquí. Y se acaba entonces de guardar en ese espacio de nuestro Google Drive. Para eso tendríamos que revisarlo en nuestro Google Drive. Así que yo voy a dirigirme nuevamente a mi correo. Desde acá me voy al espacio de aplicaciones de Google, selecciono la aplicación de Google Drive. Y desde acá, nosotros podemos tener dentro del espacio de sugeridos el documento que acabamos de crear, que es este que está aquí. Bien, yo lo podría revisar directamente desde ese espacio. Pero si no... También podemos encontrarlo en el listado de carpetas que nosotros mantenemos dentro de nuestro Google Drive. Y claro, va a depender de cuántas carpetas ustedes mantengan. Y en este caso, aquí está entonces la carpeta de archivos de video tutorial, que es lo que acabamos de crear, ¿cierto? Y si yo doy un doble clic en ella, voy a poder entonces encontrar este archivo. Bien. Con esto, nosotros podremos hacer, eh, digamos, mantener un acceso a este archivo eh, durante otros, otros momentos, ¿bien? Porque yo puedo cerrar mi correo y poder volver a editar ese archivo. ¿Y dónde lo hago? Directamente donde lo dejé guardado, ¿bien? Que es este espacio dentro de esta carpeta. Si yo le doy un doble clic a esto, estaré entonces ingresando al espacio, ¿cierto?, de, de edición. Bien, ahora se me marca acá como en verdecito porque tengo otra ventana abierta de este archivo, lo cual yo voy a cerrar la otra que teníamos acá, dándole un clic ahí a la, a la, a la X, cierto, de nuestro de esta pestaña que está acá arriba. De esa manera tendremos este espacio eh, sin esa marca verde. Bien, ahora eso quiere decir de que yo podría compartir este archivo con otras personas. Y que digamos de manera colaborativa podamos editarlo. ¿Bien? Se puede editar o pueden otras personas solamente visualizarlo o poder comentarlo también. Así que para revisar esas opciones tenemos que configurarlo primero en este do nuevo documento que tenemos acá. Y para ello tenemos que irnos a esta opción que dice compartir, que está acá arriba y que por defecto dice privado y que solo es para mí. ¿Bien? Porque digamos que... De esa manera está guardado, ¿cierto? Y eso lo podemos cambiar. Si damos un clic en ello, nos aparece entonces este menú en el cual nosotros podemos añadir personas. Por ejemplo, voy a añadir eh, un, un correo, ¿cierto? Yo puedo tener sugerencias de personas o puedo poner su nombre también para que vayas saliendo en el panel esto de, de sugerencias o si no voy completando hasta encontrar el correo específico de la persona una vez que lo hemos ingresado nos puede aparecer acá cierto y le damos un clic para dejarlo como alguien que nosotros que queremos que mantenga acceso a este archivo desde este panel yo puedo mandarle un mensaje indicando que es lo necesario, ¿cierto? Que esta persona sepa sobre este documento. Y bueno, si yo lo quiero dejar como editor, lo puedo guardar tal cual y esto lo podemos enviar. Pero si yo necesito que esta persona solo pueda visualizarlo, tendría que cambiar entonces la opción que está acá, que dice editor. Desde acá yo puedo poner lector. Por lo cual será solamente eh, visible este documento. O también dejar la opción de comentador. Cosa de que esta persona pueda generar comentarios, pero que no van a intervenir con él. Digamos, co con la información que, van, que, que va dentro de este documento. Bien. La, la opción más habitual dentro de esto es que nosotros dejemos a las otras personas como editoras. Bien. Ya que desde ahí también podemos hacer comentarios o sugerencias dentro de lo que sería un documento. Y es lo que vamos a revisar después. Bien. Ahora lo vamos a dejar como editor. Yo voy a mandar este mensaje. Porque acá me aparece con notificar a los usuarios. Cosa de que yo puedo o no mandar un mensaje a esta persona. Y para confirmar este mensaje tendríamos que apretar en el botón que dice enviar. De esta manera a esa persona. Le va a llegar un mensaje, un correo electrónico, para que él pueda tener acceso a este archivo. Bien. Si nosotros queremos cambiar las propiedades de lo que hemos generado, es cosa de irse nuevamente al panel de compartir. Y desde acá podemos eliminar, podemos quitar los, los, eh, los privilegios que mantiene esta persona, dando un clic ahí donde dice editor también. Bien. Podemos dejarlo como lector, comentador. Podemos dar también un acceso temporal a esta persona para que revise este archivo. ¿Bien? ¿Qué es lo que acabo de, de apretar? Entonces, el acceso a este archivo para esta persona tiene por defecto ¿cierto? una duración de 30 días. ¿Bien? Esta es una de las opciones nuevas que mantiene este sistema. Lo vamos a quitar. Y también, dentro de estas opciones de editor, tengo la, la opción de convertirlo en propietario a esta persona cosa de que él pueda digamos disponer de este archivo para poder también eliminarlo si es que esa persona lo requiere bien además lo último sería entonces que quitáramos entonces a esa persona de con acceso a este documento y como les dije ustedes pueden Editar estas opciones las veces que necesiten. Añadir también más personas si es que es necesario. Bien. Ahora también podemos obtener un enlace de este archivo para poderlo eh, mandar a una gran variedad de personas. Bien, y para eso está la opción de acá abajo que dice obtener enlace. Dice restringido, solo las personas añadidas pueden abrir este enlace. Que esa es la opción que viene por defecto. Que eso se eh, quiere decir de que solamente las personas que nosotros estamos añadiendo en este espacio de arriba van a poder tener acceso. Ahora, si esto lo quiero cambiar, es cosa de apretar acá que dice compartir con Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Podría dar clic ahí. Y claro, cualquier persona que tenga un correo UMSE va a poder visualizar o editar este archivo tal como nosotros eh, necesitemos configurarlo. Bien. Si yo doy un clic en. En este espacio de obtener enlace, se me va a desplegar entonces este menú en donde yo puedo obtener el enlace de este documento. Entonces, si yo copio este enlace y lo pongo, digamos, en un correo electrónico, voy a generar un nuevo correo, ¿cierto? Acá me movía al espacio de Gmail, voy a redactar uno nuevo. Acá yo puedo ingresar entonces a las personas que necesite pero en el espacio del, del cuerpo del mensaje puedo pegar entonces este enlace que es el del documento. ¿Bien? De esa manera yo estoy dando acceso a todas esas personas que yo necesite que, que ingresen y que estas personas también pueden disponer de este enlace para reenviarlo a más personas. ¿Bien? Ahora, ese enlace va a tener restricciones de acceso y son las que nosotros podemos cambiar en este espacio de, de la configuración del enlace. Bien, me acabo de, me acabo de mover al espacio nuevamente de, de, de compartirse todo Donde estábamos revisando. Desde aquí tenemos entonces restringido todavía, porque no, no hemos cambiado esto, que dice solo las personas añadidas, ¿cierto? Que era lo que estábamos viendo anteriormente. Esto lo queremos cambiar para que otras personas lo puedan visualizar. Y aquí está el nivel cierto de restricción que mantenemos. Si queremos que personas también que son de la institución lo puedan ver con su correo institucional, lo dejamos con esta opción. O lo dejamos con opción totalmente, eh, digamos, eh, abierta para que cualquier persona, tanto con correo institu institucional o no, pueda obtener eh, acceso a este documento. Si le damos un clic ahí. Entonces estamos dando acceso a ese documento con este mismo enlace, porque en, en realidad es el mismo enlace que nosotros acabamos de copiar en el... y pegar en el correo, ¿cierto? Y que aquí yo puedo cambiar el acceso que va a mantener para otras personas este archivo. Si nosotros solamente queremos que estas personas lo vean en el modo de lectura, cosa que no pueden editarlo, lo dejamos tal cual como aparece aquí si yo voy a desear de que otras personas lo puedan comentar, ¿cierto? pero no, no intervengan en el, en el archivo en sí puedo dejar la segunda que dice comentador o los puedo dejar de editor cosa de que ellos puedan sí o sí hacer eh, edición dentro de lo que es eh, todo lo que viene dentro del archivo ¿cierto? de la página del, del documento Bien, eso va a depender de lo que nosotros necesitemos. Así que eso lo podemos configurar desde acá. Una vez que se configura, podemos apretar en hecho. Bien. Ahora, si nosotros no queremos que otras personas puedan descargar este archivo, también lo podemos cambiar. Dentro del mismo panel que estábamos revisando, en compartir. Apretamos ahí. Y desde acá nos tendríamos que ir al engranaje que está acá arriba que dice configuración de compartir con usuarios. Si nosotros le damos un clic, acá nosotros podemos dejar que los editores también tengan permisos para poder compartirlo y añadir otras personas, por ejemplo. Y esta otra opción que dice los lectores y comentadores pueden ver la opción de descargar, imprimir y copiar. Cosa de que, claro, otra persona que tenga eh, eh, permisos para visualizar este archivo. Lo va a poder también descargar, por lo cual se estaba generando una copia para esa persona. Bien. Si nosotros no queremos que las personas puedan descargar el archivo, tendríamos que desmarcar esto. Y de esa manera otras personas solamente lo van a poder revisar mediante este enlace que nosotros hemos generado. Y que finalmente no va, no va a permitir que otras personas puedan descargar este archivo y mantenerlo en sus computadoras. Bien. Así que esa. Ese ajuste que acabamos de realizar, ustedes lo pueden cambiar cuando ustedes necesiten desde ese espacio de configuración. Y desde acá apretamos hecho y volvemos entonces al espacio de, de edición de, de este documento. Bien. Ahora, algo que, que se usa mucho dentro de este espacio, dado que estamos trabajando de manera eh, web, ¿cierto? Que, de, de manera que... Cualquiera, ahora que yo haya, le haya permitido el acceso, ¿cierto?, pueda trabajar en conjunto conmigo en este espacio. La idea es que nosotros podamos comentar elementos y también hacer sugerencias a eh, mensajes dentro de este espacio. Digamos, de, de textos que nosotros estamos introduciendo acá en, el, en, el mismo, en la misma página. Por ejemplo. Eh, Yo voy a escribir algo. ¿Cierto? Lo, lo voy a escribir acá. Digamos que yo voy escribiendo varias veces un mensaje. Y este mensaje yo puedo marcarlo, ¿cierto? O puedo marcar alguna. algún. alguna algún. digamos alguna palabra en específico. Para que pueda ser revisada por, por las otras personas que necesito que, eh, que puedan también hacer comentarios con respecto a esto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo voy a marcar esta palabra, la voy a seleccionar con dos clics y de inmediato me aparecen acá al margen dos opciones, una de añadir comentario y otra que dice sugerir cambios. ¿Bien? En añadir comentario va a abrir... Un espacio para que podamos comentar respecto a este. A, a este. Digamos a esta selección que nosotros acabamos de realizar. Desde acá, cualquier persona que nosotros haya, hayamos añadido en el espacio de compartir lo va a poder revisar. Y que tenga el, la, la opción, ¿cierto?, para comentar o para editar. Acá nosotros podemos poner un texto. Y también podemos utilizar una arroba para, digamos, eh, seleccionar a alguien en específico que se le asigne este elemento. Bien, en este caso yo acabo de poner una arroba y me aparece de sugerencia este, este usuario, así que yo lo puedo cliquear y me va a aparecer aquí. Esto lo que va a hacer es que eh, se va a enviar una notificación a esta persona sobre el comentario que estamos realizando. ¿Bien? Un correo electrónico. Así que yo puedo marcarlo, puedo dejar asignado este comentario a esa persona, y que esa persona, si yo la asigno de esa manera, va a quedar responsable de, digamos, completar este, este proceso, de, de este comentario. Por lo cual esa persona va a poder, digamos, finalizar con este comentario cuando él lo, eh, digamos, lo vea necesario. Así que si nosotros apretamos en asignar, va a quedar entonces abierto este, este elemento para que este usuario pueda ingresar a este espacio y pueda re realizar los cambios que se le sugieren. Ahora, para ello, tendríamos que ingresar con este otro usuario a esta interfaz. Bien, desde otra página he ingresado entonces a, a este correo, ¿cierto? Al cual yo le he asignado eh, esta tarea, ¿cierto? De, del comentario. Y claro, eh, digamos, se, ma se manda un mensaje, un correo electrónico a, a, esta, a esta persona que se le ha asignado, ¿cierto? Demora algunos minutos en, en enviarse, pero acaba de llegar, ¿bien? Entonces, si yo lo reviso digamos que acá dice título de ejemplo que es el nombre del documento que estábamos editando y acá está cierto el comentario que si yo quiero revisar tendría que darle un clic a este correo entonces, vamos a darle un clic me aparece entonces un resumen de lo que está digamos del, de eh, de lo que se me ha asignado cierto como tarea donde yo puedo responder directamente desde acá cierto tengo la opción, digamos que este es el comentario, ¿cierto? Que se me acaba de asignar. Acá está el párrafo que nosotros estábamos escribiendo y que aquí está seleccionado el elemento que eh, está, digamos, eh, a mi nombre, ¿cierto? Que yo debiese, en este caso con este usuario, dejar eh, bien escrito. Así que, si yo necesito editar el archivo, tendría que ingresar a este, a este, a este documento. ¿Desde dónde puedo hacer ingreso a este documento? Acá mismo, fíjense. Dice, título de ejemplo, viene con el, con el icono ¿cierto? Del, del documento y me aparece una manito con la cual yo puedo darle un clic y tener acceso a este archivo. Bien, yo le voy a dar un clic. Voy a cambiar el usuario porque me, me, me abrió con el de CFB. Bien. Y acá está entonces el archivo que, que estábamos abriendo. Y que, digamos, en este espacio, como yo tengo las dos cuentas abiertas en este momento, aparece esta otra cuenta en línea porque aparece aquí un, una imagen, ¿cierto? Y que me, me va diciendo de que pueden haber otras personas en el mismo momento revisando el mismo archivo. ¿bien? Esto se repite tanto para documentos, presentaciones, hojas de, hojas de cálculo. ¿bien? Y además aparece el comentario que les estábamos mencionando anteriormente. Sale el elemento que está eh, asignado acá. Y la posibilidad de responderlo. Primero vamos a, a cambiar esto, ¿cierto? Vamos a dejarlo bien ahí. Y vamos a responder el comentario. Bien, como ustedes encuentren que, que es adecuado, vamos a responder dando un clic, ¿cierto? Y acaba de quedar entonces el comentario. Listo, para que la otra persona sepa de que ya se corrigió. Y desde acá también podemos completar la acción, cosa de que deje de estar marcado este elemento. Y digamos que ya eh, hemos hecho la edición sugerida. Y para esto tendríamos que marcar en el ticket que está acá arriba, que dice marcar como completada y ocultar el debate. Cosa de que ya demos por superado este elemento. Si damos un clic ahí. Se ha desmarcado, ¿cierto? Porque ya hemos hecho la edición. Otra manera que tenemos para trabajar este documento de manera colaborativa es a través del uso de las sugerencias, ¿bien? Que es eh, un modo que nosotros tenemos que activar dentro del documento, ¿bien? ¿Cómo lo vamos a activar? A partir del de uso de un clic derecho dentro del espacio del documento. Y acá nos vamos a ir a la opción que dice Sugerir ediciones. ¿Qué nos va a permitir esto? Que nosotros podamos generar eh, texto que pueda reemplazar o que pueda añadirse dentro del espacio que nosotros estamos trabajando de manera colaborativa. ¿Bien? Ahora, ¿de qué manera podría hacer? Yo podría seleccionar, por ejemplo, este, estas dos palabras que están juntas, ¿cierto? Yo las puedo seleccionar. Y comenzar a escribir. La selecciono y comienzo a escribir entonces. De la manera adecuada que yo creo que debías estar. Recuerden, seleccionando primero el texto y me pongo a escribir. Esto lo que va a hacer es que va a tachar el texto anterior, ¿cierto? Para que otros puedan revisarlo y dejarlo como corregido o no. Si se fijan, me aparece un, una ventanita que me dice si lo deseo reemplazar. ¿Bien? ¿O lo puedo eliminar también? Aceptar o rechazar esta sugerencia que se está haciendo. ¿Bien? Ahora, esto pasa cuando yo selecciono eh, un texto. Pero si yo necesito solamente agregar texto entre medio de algo, puedo hacerlo tal como lo estoy haciendo en este momento. ¿Cierto? No estamos reemplazando ninguno, sino, sino que nos situamos en un espacio en blanco dentro del documento y estamos agregando un texto. Y de esa manera tenemos dos elementos que pueden ser revisados entonces por eh, otra, otra persona que, digamos, tenga acceso. Y que en este caso sería la cuenta que yo estoy utilizando de manera, digamos, eh, alterna con esta. Bien, ahora vamos a revisar ese otro espacio para. Darle el ticket ¿cierto? a estas sugerencias que se acaban de generar en el documento. Bien. Acá entonces tenemos lo que serían las eh, sugerencias, ¿cierto?, desde la vista del otro usuario que yo estoy usando. Bien, si se fijan, entonces tenemos dos, las dos sugerencias realizadas y que yo puedo aceptar o rechazar bien si a mí me gusta entonces el cambio que hay acá y para que deje de estar marcado de esta manera yo tendría que, entonces apretar el aceptar sugerencias que es este ticket bien y ahí está se acaba de corregir esto al igual que este texto que está todavía marcado ahí yo me voy entonces a esa opción aceptar sugerencia o puedo seguir debatiendo respecto a ese comentario que se acaba de o sea, digamos al texto que se acaba de, de, de añadir cierto con la con la cuenta de usuario que estamos usando de manera alterna bien nosotros podríamos seguir con ello y debatir hasta que lleguemos a un acuerdo y si lo hemos hecho aceptamos sugerencia y de esa manera se va a cambiar bien esos son algunos de los elementos que nosotros vamos a utilizar de manera eh, frecuente, ¿cierto? Dentro de nuestro espacio de, de documentos. Y una vez que nosotros hemos editado este archivo y que nosotros tenemos. queremos tener una copia eh, de, este, de este archivo que no esté alojada en nuestro Google Drive, sino que necesitamos trabajarla dentro de, nuestro, de nuestra aplicación Word, ¿cierto? Eh, tendríamos que entonces descargarlo. ¿Cierto? Entonces nos iríamos a la opción de archivo que está acá arriba y desde acá nos tendríamos que ir al panel que dice descargar de esta manera vamos a encontrar una opción que es la primera que nos va a permitir tener este archivo que estamos trabajando de manera colaborativa que está hoy en día en línea descargar una copia y que esta la vamos a poder trabajar directamente en la aplicación de Office llamada Word. ¿Bien? Si nosotros damos un clic en ello, se va a generar entonces la descarga, como lo sé, porque se acaba de abrir una ventanita acá, digamos una pestaña del, del navegador y que me, me permite ahí revisar que hay un documento ahora que se acaba de descargar en mi computador, bien, y que yo lo podría trabajar entonces directamente con la aplicación de Word, así que de esa manera nosotros podemos eh, trabajar de manera colaborativa este archivo de documento, eh, hacer sugerencias, hacer comentarios, eh, hacer una, una copia de este, de este archivo que sea compatible con Office. Y además, ustedes acá, en este espacio que ustedes ven aquí de un, un número 8, ¿cierto? Me está mostrando un historial de los comentarios que se han estado realizando en este documento. Bien, para que así nosotros tengamos también visto de que... Se va acordando, digamos, estas ediciones que nosotros estamos generando en este, en este documento. Y que si yo lo, le hago un clic, voy a poder revisar quiénes han hecho cambios, quiénes han hecho comentarios, etc. Bien. Ahora, vamos a volver al, al menú de Gmail. Me voy a dirigir nuevamente al, al correo. Eso puede hacer a partir de la pestaña ¿cierto? de email que, que tengo abierta en mi, de, en mi navegador. Acá. Para poder revisar lo que son las otras aplicaciones que estábamos comentando. Entonces nos vamos nuevamente a la opción de aplicaciones de Google. Y acá nos vamos a la segunda aplicación que vamos a revisar que es hojas de cálculo. Si nosotros damos un clic, vamos a entrar a una interfaz muy parecida a la de documentos cuando nosotros hicimos clic. Nos va a permitir el uso de plantillas, el uso de, de un espacio en blanco y revisar también las hojas de cálculo que yo he trabajado eh, anteriormente, en las cuales yo soy propietario o puedo cambiar esto para revisar las que se trabajado con otras personas de manera colaborativa, bien, en las cuales yo no soy el propietario de esos documentos. En este caso nos vamos entonces a dirigir a un documento, a un digamos una hoja de cálculo en blanco. Damos un clic en esa opción. Y estamos dentro de la interfaz de hojas de cálculo de Google. Eh, al igual que lo hicimos con, con la aplicación de documentos. La sugerencia aquí es que primero pongamos un nombre cierto para este, este archivo. Y eso se cambia desde acá en el panel superior. Como viene por defecto, hoja de cálculo sin título. Nosotros, si damos un clic ahí, vamos a tener la opción entonces de cambiar el nombre. Bien, ese es el nombre que vamos a mantener para esta hoja de cálculo. Le damos un enter para confirmar el cambio del nombre. Y recuerden que nosotros hicimos, ¿cierto? Generamos una carpeta específica para estos documentos que estamos creando en este, en este video tutorial. Y para eso, para dejar este, este archivo dentro de esa misma carpeta, tendríamos que irnos a la misma opción que teníamos en, en, en documentos de Google. Que es esta de mover. ¿Bien? Si nosotros damos un clic ahí se va a desplegar entonces el espacio que tenemos de, de Google Drive y en el cual de hecho aparece la primera opción la carpeta que nosotros habíamos creado para estos archivos que estamos generando. Así que puedo seleccionarla y apretar en mover o puedo ingresar a ella fíjense que yo hice un clic en la flechita que está acá le doy un clic para poder revisar también los elementos que hay acá dentro o si, si ustedes tuviesen subcarpetas dentro también lo podrían dejar ahí bien entonces desde acá yo puedo apretar en mover aquí doy un clic y ya sé entonces de que este archivo va a estar alojado en esta carpeta que hemos generado de hecho se aparece este este mensaje cierto para que uno pueda apretarlo directamente si se fijan dice se ha movido esta hoja de cálculo bueno ahí desaparece porque siempre dura unos unos cuantos segundos cierto si es que nosotros queremos eh, apretar e ingresar directamente a esa carpeta bien ahora este espacio es muy parecido a, a las opciones de, de excel y eh, para usar sus mismas funciones, de hecho, eh, ustedes tendrían que primero cambiar una configuración que mantiene el, este espacio de la hoja de cálculo. Bien, tendrían que irse a archivo. Y acá, en la penúltima opción, dice configuración de la hoja de cálculo. Bien, eso va a permitir que las funciones que nosotros utilicemos estén en español. Porque por defecto el sistema las mantiene en inglés. Bien. Así que eso es lo que tenemos que cambiar. Así que damos un clic ahí, configuración de la hoja de cálculo. Y desde acá, ustedes encontrarán que claro, está en, eh, en español, ¿cierto? La zona horaria. Pero esta opción, a ustedes les aparecerá marcada, que dice usar siempre nombres de función en inglés. Bien, y claro, eso es lo que a veces a ustedes eh, les puede causar problemas porque van escribiendo alguna función y no aparece. Por lo cual es necesario desactivar esto para que así se cargue totalmente en español la, la interfaz. Así que apretamos en guardar y volver a cargar. Recuerden, dejar de, eh, desactivada esta opción y guardar y volver a cargar. De esa manera se va a refrescar la, la hoja de cálculo y si ahora ustedes quieren utilizar alguna función que es, eh, también existe en Excel, ahora lo van a poder hacer sin ningún problema. Bien, esto yo lo digo en general porque pueden haber algunos elementos que no son, digamos, totalmente compatibles. Bien, dentro de todas las funciones que, que, que hay dentro de Excel en comparación a este espacio. Así que es cosa de... Hacerlo tal como nosotros trabajaríamos en Excel. Un doble clic, ¿cierto? Dentro de alguna celda. Agregamos, ¿cierto? El símbolo igual. Y desde acá es cosa de encontrar alguna, eh, alguna función que nosotros conozcamos, ¿cierto? Van apareciendo sugerencias. Como esta de concatenar, ¿cierto? Que me va a permitir eh, unir. Diferentes celdas, ¿cierto?, en una en una sola, yo lo termino de escribir, abro paréntesis y aquí tengo que claramente seleccionar las, eh, las celdas que necesito que se, que se genera esto de concatenar. Así que puedo apretar esta de acá, agrego un punto y coma, agrego otra y agrego otra más. Cierro paréntesis, aprieto Enter. Y se acaba de realizar claro como no tenemos ningún texto dentro de esto no vemos nada en este otro espacio pero para hacer el ejemplo vamos a ingresar texto en estas celdas ven si se, si se fijan ahora se está completando ahí bien entonces hemos hecho de que hemos hecho uso de esta función de concatenar Totalmente en español y sin ningún problema. Ahora, eh, al igual que lo hicimos con, con la aplicación de, de documentos, nosotros podemos cambiar el compartir y funciona de la misma manera. A partir de ese botón, ¿cierto? Que acabo de, de dar clic acá. Compartir. Puedo agregar más personas. Puedo obtener un enlace. Si solo estamos ok con esta configuración, apretamos en hecho. Y además, entonces podemos descargar este archivo para utilizarlo con la aplicación de Excel. ¿Bien? Desde el apartado del archivo, tenemos la opción de descargar. Y acá, la primera opción que nos aparece es la de compatibilidad con Excel de Microsoft. ¿Bien? Ahora, este archivo que estamos trabajando, también nosotros lo podemos enviar directamente. A un, a un nuevo correo electrónico. Fíjense que está la, acá la opción de descargar o enviar por correo electrónico. Lo cual nos va a permitir entonces generar de manera automática un nuevo correo. Así que vamos a irnos a esa opción, le damos un clic. Y acá, entonces este menú me va a permitir agregar personas, ¿cierto? Para, para quién es este correo que estamos generando, que, que mantiene este archivo, ¿cierto? Eh, como adjunto, puedo mandarme una copia de este, de este correo y puedo mandársela entonces al otro usuario que estamos, con el que estamos trabajando. ¿Cierto? Como me aparece un listado, yo puedo ir agregando más personas o puedo poner un correo en específico en este espacio. Puedo cambiar el asunto del, del correo y puedo mandar un mensaje. Y ojo, fíjense que acá está para cambiar el formato del archivo que estamos mandando. En este caso se, eh, se está generando en formato PDF. Nosotros lo podemos cambiar y dejarlo también como un archivo de Microsoft Excel. Bien, que va a poder ser compatible y que vamos a poder editar también en línea. Así que apretamos esa opción. Y como nos vamos a enviar una copia, lo vamos a poder revisar entonces desde de, de nuestro correo electrónico. Para confirmar entonces esto, apretamos en enviar. Bien. De esa manera se ha mandado el, el, el correo. Nosotros nos podríamos ir entonces a nuestro Gmail, que está abierto en esta otra pestaña. Voy a darle un clic. Y ahí está. ¿Cierto? La copia del correo que se acaba de enviar. Disculpen. Ahí está. Me, me estaba confundiendo con el otro. Ahí sí. Se, se refrescó y ahora está la hoja de cálculo. Le damos un clic. entonces aquí aparece que se ha adjuntado un, una hoja de cálculo, ¿cierto? El mensaje que nosotros incorporamos. Y acá está el espacio para visualizar este archivo. Bien, nosotros lo podríamos descargar para trabajarlo directamente en, en la aplicación de, de Excel o ir a editarlo con la aplicación de hojas de cálculo de Google, lo que lo va a mantener, digamos, en línea, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Bien, así que si apretamos en esa opción, nos va a abrir una nueva ventana en donde est estamos trabajando este archivo. Bien. Ahora, vamos a revisar lo que sería la última aplicación, que es la de presentaciones, y que es similar a lo que sería el uso de PowerPoint. Para ello nos vamos a ir directamente a, la, a, a las aplicaciones de Google, a este icono que está arriba, damos un clic, y aquí nos vamos entonces a la opción de presentaciones. Damos un clic y nuevamente tenemos la interfaz donde podemos crear una nueva presentación en blanco o utilizar alguna de las plantillas y también podemos revisar entonces elementos que hemos construido anteriormente en los cuales yo soy propietario yo puedo cambiar esto recuerden a partir de un clic como tal cual los hemos hecho en las otras aplicaciones para ver las presentaciones en las cuales yo no soy propietario bien Nuevamente, haremos el ejemplo con una presentación en blanco. Le damos un clic ahí. Y estamos entonces en una interfaz muy parecida a la que es eh, la aplicación de PowerPoint. Nos aparece la sugerencia acá de cambiar el tema, ¿cierto? De, del diseño que va a mantener esta presentación. Yo puedo... Eh, utilizar o no esta, esta opción. Vamos a darle un clic para... para cambiar, digamos, un poco la, el diseño que viene de, por defecto. Voy a escoger esta. Di un clic. Y fíjense, hizo un pequeño cambio, ¿cierto? Si necesito cerrar esta. esta ventanita, puedo apretar ahí en la X sin ningún problema. Y así mantenemos un espacio más claro, ¿cierto?, de lo que estamos trabajando. Ahora, esto también lo podemos compartir con otros. ¿Cierto? Está la opción de acá arriba. Compartir. Y que, claro, como nosotros no hemos todavía. Generado un, un nombre al archivo, nos aparece que primero eh, podamos cambiar el nombre de esta presentación, ¿cierto? Para después compartirla. Ahora vamos a irnos a guardar, o si ustedes quieren también podrían saltar esta opción. Y, y después ustedes podrían cambiar el nombre del, del archivo, no habría ningún problema tampoco, tal cual como lo hemos hecho hasta ahora con las otras aplicaciones. Vamos a apretar en guardar y aquí, claro, se nos abrió entonces este espacio donde podemos ir asignando otras personas con las mismas variantes de editor. Si es que lo necesitamos, podemos notificar a través de un mensaje. Volvemos acá al, al acceso, ¿cierto? porque también podemos tener la opción de obtener el enlace y sus restricciones de acceso. ¿Bien? Todas, como les dije, las aplicaciones mantienen la misma interfaz para generar esto de añadir personas y trabajar de manera colaborativa o mandar el, 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 el archivo ¿cierto? a través de un enlace con restricciones de acceso. Ahora, en este espacio, nosotros no debemos olvidar de que tenemos la opción también de hacer comentarios fuera de lo que es de documentos. También se pueden hacer hojas de cálculo y de presentaciones. Si yo doy un clic derecho, me aparece la opción de comentar. Entonces, yo puedo hacer lo que eh, realizábamos anteriormente, ¿cierto? En, en, en documentos. Por ejemplo, esto, un, un mensaje, ¿cierto? Para que otra persona lo pueda revisar. Ahora, yo puedo hacer uso de la arroba para asignar a otra persona de inmediato. Y que esta persona sea la encargada de eh, marcarlo como completado. Si yo apeto esta opción. Si no le doy la opción de, eh, de asignar... Eh, solamente se le enviará entonces un correo electrónico a esta otra persona, ¿bien? Para que él pueda revisar y comentar. Ahora, como nosotros no hemos hecho, eh, no hemos configurado el compartir, ¿cierto? Con este otro usuario, me aparece esta primera opción, que es lo que tenemos que tomar en cuenta y que, ojo, esto se repite también para documentos y, y hojas de cálculo. En el cual, si nosotros nos configuramos en el panel de compartir a la persona y estamos agregándolo en el espacio de comentarios, yo desde acá tendría entonces que darle acceso a esta persona y activar la opción de si deseo que solamente haga comentarios o que pueda también editar el archivo. ¿Ya? O activar la opción de compartir mediante enlace. Cosa que es otra. El otro tipo de configuración, ¿cierto? Para que cualquier persona que entre en este espacio pueda editarlo. Digamos que pueda comentarlo solamente. ¿Bien? No, no cambia de manera automática. O, o si estamos en este espacio. También nos está sugeren, eh, haciendo la sugerencia de que si no queremos conceder acceso. Bien. De esta manera no, no estamos haciendo uso de, de, este, de este espacio de comentarios, porque, claro, estamos dándole acceso a una persona que tal vez eh, no queríamos que lo hiciera. Bien, en el caso que queramos que haga un comentario, lo dejamos aquí marcado como venía y le damos un clic en comentario. ahora tendríamos que revisar entonces lo que sería el, eh, la interfaz cierto del usuario al cual nosotros le hemos mandado esta, este comentario cierto y que él lo pueda responder. bien. una vez que eh, ya estoy dentro de este otro usuario cierto eh, y han pasado algunos minutos se me han notificado de, esta, de este comentario en el cual se me ha asignado cierto con el rol de de comentador. Entonces yo no podría editar este archivo. Y para ello, tengo que revisar entonces el correo que me llegó, donde está el comentario que me, ha, me habían realizado, y estas otras marcas que están acá, por si acaso, son porque yo hice algunas pruebas anteriores, bien, que se, salen como un re resuelto y un reabierto. Pero en sí, el mensaje que me había mandado, ¿cierto? Y donde se me asignó es este que está acá. Ahora, yo podría responder directamente desde aquí. O me puedo dirigir entonces a la, a la presentación desde este espacio, ¿cierto? Yo le hago un clic y voy a tener entonces el acceso. Bien. De hecho, está abierto en esta otra pestaña. Así que de esta manera se va, se va a mostrar. Eh, acá está el comentario que se me asignó. Y yo... En este espacio entonces puedo responder. Bien, puedo responder entonces. Doy un clic ahí. Se acaba de generar. Y me puedo ir al ticket que está acá arriba. Para dejar marcado esto como resuelto. Y de esta manera ocultarlo. Bien. Pero esto no quiere decir de que ya se haya eliminado este comentario. Sino que quedó en el historial, cierto, de comentarios que está acá arriba. Bien, y desde este espacio yo puedo revisar entonces lo que acaba de pasar. Ahora, como estamos en el rol de eh, solo comentarios, yo no puedo tener acceso, cierto, a la edición directamente de este archivo sino que tendría entonces que solicitar acceso de edición. Y eso, de hecho, me aparece con esta opción que está aquí arriba. Bien, de esa manera se le va a notificar a esa otra persona para que dé acceso a, eh, a este archivo, ¿cierto? Porque él es el propietario. De hecho, lo vamos a marcar para hacer el ejemplo. Voy a darle un clic ahí. Y puedo mandar un mensaje, ¿cierto? Y esto será un correo electrónico que se va a abrir con, eh, bueno, con la otra cuenta de usuario que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? Ahora voy a revisar esa otra cuenta. Voy a actualizar a refrescar, ¿cierto? Y ahí está. El, la solicitud, ¿cierto? De esta persona para poder editar. Entonces, este mensaje finalmente lo que nos está diciendo es que. Podemos eh, seleccionar entonces el, el rol de editor, mandar algún mensaje de vuelta o poder compartirlo directamente. Bien, entonces nosotros damos clic en compartir. Nos va a decir que se ha compartido el archivo y también se le ha notificado al otro usuario ¿sabes? que estamos utilizando que ya tiene acceso entonces a editar. Bien. Si sí, de hecho yo actualizo ahora, yo refresco esta, esta página, fíjense que voy a poder editarla. ¿Cierto? Se acaba de cambiar la interfaz y de hecho aquí me aparece el, el espacio para poder hacer edición. Bien. Si nosotros necesitamos entonces descargar ahora este archivo, nuevamente nos vamos a, a la opción de archivo arriba y buscamos la opción de descargar y aquí. La primera que nos aparece es la de PowerPoint. De esa manera se nos ha descargado un archivo de PowerPoint con un color más anaranjado, ¿cierto? Y de esa manera nosotros podemos trabajarlo directamente con la aplicación de Office, bien, en nuestro computador.